Hace 100 años, cuando yo era crítico de arte, las cosas estaban un poco menos confusas de lo que están ahora. No es que los pintores supieran a qué atenerse entonces mejor que hoy, porque eso nunca ha variado gran cosa. En todas las épocas se han debatido los artistas en el marasmo de sus propias dudas, y en todas las épocas han acertado y han cometido errores de bulto. Yo me refiero a otro asunto. Me refiero a que entonces no vivíamos en medio de una orgía de imágenes como lo hacen ustedes ahora. Aún no existía el cine, por ejemplo. Nosotros solo teníamos la fotografía en blanco y negro, los grabados en color y las pinturas. Eso nos hacía más exigentes. Y a los pintores también. Voy a contarles la historia de uno de aquellos artistas, alguien realmente exigente consigo mismo, José Jiménez Aranda. Este cuadro es de su hermano Luis. Lo pintó del natural en el interior de un hospital francés. Cada uno de los detalles, como los medicamentos de la repisa, las tablillas de temperatura, el plegado de las sábanas, el gorro de los enfermeros o el atuendo de los estudiantes, son rigurosamente exactos. El hospital era así. El cuadro mereció la medalla de honor del pabellón español de la Expo Universal de París en 1889 y vino a ser uno de los motores de la renovación pictórica en Andalucía y en toda España. Cuando le notificaron a Luis Jiménez Aranda que su obra había merecido el premio máximo que se concedía al pabellón, el pintor se encogió de hombros y dijo: No, estarán ustedes confundidos. La medalla se la habrán dado a mi hermano José. Su hermano, José Jiménez Aranda, había nacido apenas 3 días después de que Larra liquidase el romanticismo español, desterrajándose un tiro frente al espejo. En 10 de febrero de 1837, yo, el infrascrito cura y beneficiado de esta parroquial de San Miguel de Sevilla, bauticé en ella solemnemente a José María de Jesús Romualdo Ricardo de la Santísima Trinidad, que nació en 7 de dicho mes y año a las 11:30 de la noche, hijo legítimo de don José Jiménez y doña María del Rosario Aranda, naturales de Sevilla. Fue su madrina, su abuela materna. Sus contemporáneos nos han dejado impresiones personales claras de José Jiménez Aranda. De él dijo José Ramón Melgar: José Jiménez Aranda era alto, delgado, de un aire grave como de antiguo personaje español, muy español. Sus maneras llanas y elegantes. Él habla con dejo andaluz. Los movimientos de una nerviosidad que acusaba vivo temperamento. Más acusado aún en el rostro, un tanto aguileño, encuadrado por barba de color castaño, con ojos grandes, claros, dulces, que a veces cerraba como para acentuar con delicados matices del sentimiento sus afirmaciones sencillas y exactas. Era un hombre interesante que inspiraba, aun sin conocerlo, profunda simpatía. Y Aureliano de Berruete afirma que Jiménez Aranda, ante las obras de arte, discurría con gran lucidez y con chispeante ingenio, haciendo de ellas un análisis escrupuloso, sin parar mientes en la mayor o menor celebridad de sus autores. Por su parte, Sorolla dijo de él: Jiménez Aranda no fue solamente un gran maestro en pintura, sino también en carácter, en caballerosidad, en modestia. Como en sus obras artísticas puede hallarse mucho que aprender, en su conducta personal también puede hallarse provechosa enseñanza. En 1848, un artesano ebanista entraba con su hijo de 14 años por estas mismas puertas de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Había descubierto que el muchacho dibujaba como los propios ángeles. Y tras algunas dudas, renuncia a tener un aprendiz sin sueldo e inscribe a su hijo José Jiménez Aranda, dejándolo bajo la tutela de don Antonio Cabral Bejarano, gran patriarca de la pintura sevillana, hombre de carácter bonachón y excelente artista, y de don Eduardo Cano, un maestro renovador
que alentaba a sus alumnos a buscar su inspiración en el natural contra la corriente academicista de entonces. No fue Jiménez Aranda un pintor precoz. Su aprendizaje fue largo y laborioso. Tenía una facilidad y soltura para el dibujo innatas. Eso quedó claro desde el principio de su carrera. Pero el joven artista no tenía claro el rumbo que debía tomar su obra. Pasó mucho tiempo mejorando y perfeccionando sus condiciones de dibujante, pero sin adscribirse a ningún estilo determinado. En aquella época se producía un género de pintura conocida como de casaca, ambientada en el siglo anterior, el XVIII. Los cuadros de este tipo, deliberadamente anacrónicos, encontraban una buena salida en el mercado. Insensiblemente, Jiménez Aranda fue decantándose hacia ese estilo pictórico que, por otra parte, requería un conocimiento profundo de las modas, los usos y costumbres del siglo anterior al suyo. Y pronto se reveló como un auténtico maestro de este género. En sábado, 4 de julio de 1868, yo, el doctor don Eduardo Valverde, cura de la iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera, desposé y casé por palabras de presente que hicieron verdadero y legítimo matrimonio, y después di las bendiciones nupciales de la iglesia a don José Jiménez, soltero, de 31 años, natural de Sevilla, con doña María de los Dolores Velázquez, soltera, de 23 años y natural de Jerez. Habiendo procedido al mandamiento del Señor. Ya casado y con responsabilidades, Jiménez Aranda, que ha decidido vivir de su arte a pecho descubierto, descubre que los medios artísticos españoles están copados por camarillas. Madrid es feudo de los Madrazo, Barcelona de los Nazarenos. Hay que salir de España. Entonces toma una decisión heroica: trasladarse a Roma. Entre otras cosas, la decisión es heroica porque el pintor no ha pensado irse solo precisamente. Se lleva a su padre, a su madre, a su esposa, a sus dos pequeñas hijas, a su hermano y a un joven amigo y discípulo llamado Pepe García Ramos. Y todo eso sin ayuda ni pensión alguna, solo con 4.000 reales. La etapa de Roma significó el asentamiento definitivo del artista. Durante meses pintó sin descanso, profundizando en los detalles de su arte y personalizándolo cada vez más. Jiménez Aranda nunca hizo concesiones fáciles. Planteaba sus cuadros por etapas sucesivas, determinando por anticipado qué iba a pintar exactamente y de qué manera iba a hacerlo. Las figuras de sus cuadros de casaca, de sus casacones, como por entonces se les llamaba, no son fruto del azar. Hacía incansablemente bocetos y dibujos preparatorios para sus lienzos. Se documentaba con rigor acerca de las ropas y de los objetos que planteaba incluir en ellos. En sus obras no hay truco. El asunto siempre es claro, meridianamente claro. Las actitudes de los personajes son naturales y equilibradas. Las figuras están relajadas. No se advierte la menor sombra de pose en ellas. Jiménez Aranda llevaba en Roma más de un año y aún no había conocido a Fortuny, que era el artista extranjero más respetado y poderoso de la capital italiana. Mariano Fortuny se había convertido en el ejemplo del éxito vivo entre los pintores españoles. Tenía docenas de imitadores, sus cuadros se vendían por sumas astronómicas y su opinión era tenida por ley entre los coleccionistas y marchantes.
Sabemos exactamente lo que ocurrió cuando Fortuny conoció a Jiménez Aranda. Lo contó un testigo presencial, el escritor Eusebio Blasco, en la revista Europa y América de 15 de abril de 1884. La primera vez que Fortuny fue al estudio de Jiménez Aranda, en Roma, creyó que perdía su tiempo y que hacía un favor con la visita. Pero así que entró y vio el cuadro que el artista titulaba Dios guarde al rey, varió de opinión y quedó sumamente sorprendido. ¿Para quién es este cuadro? Para nadie. Yo no he vendido nada aún en Roma. Pues yo lo compro. Y lo compró. Y cuando salieron del estudio, dijo Fortuny a sus acólitos: no se debe desdeñar a nadie sin conocerlo. Este hombre dibuja de una manera tal que podría enseñarnos a todos. Fortuny hablaba en serio. Había reconocido a la primera ojeada la formidable capacidad de Jiménez Aranda como dibujante. Aquel mismo día, escribió al coleccionista Esteban: compre usted el cuadro que le enviaré esta semana. Es obra de un artista especial, de gran mérito, quien no dudo en asegurar un porvenir brillantísimo. Pero la anécdota continúa. Cuando Fortuny fue a París, vio que Stuart tenía el cuadro colgado encima de una puerta. ¿Cómo? ¿Ha creído usted tal vez que mi carta era una recomendación y nada más? ¿No ha sabido usted apreciar lo que tiene? Y luego, Fortuny, descolgando uno de sus cuadros, cogió el de Jiménez Aranda y lo colocó en su lugar, diciendo: este cuadro es más sólido de hechura y está más comprendida la época en que pasa la escena que ninguno de los míos. Como se ve, Fortuny no se había ganado en una rifa la admiración y el afecto de sus colegas pintores. Cuando murió, estos se reunieron para tejer coronas de laurel en torno suyo. Precisamente, conocemos la escena porque la dibujó aquella noche José Jiménez Aranda. ...86 figuras total o parcialmente definidas se extienden a lo ancho de este metro y medio cuadrado de lienzo, ambientado en 1802, que estuvo colgado en el Salón de París de 1879. Resulta evidente en esta obra el grado de perfección a que había llegado por entonces el dibujo de Jiménez Aranda. Si empezamos por analizar los fondos, veremos que su precisión y detalle resultan sorprendentes. El gótico flamígero de la portada de la catedral contrasta con el grosero añadido de la vivienda adosada y semicubierta por las ramas de los naranjos. El conjunto de las figuras es armónico y equilibrado. La finura y precisión de su dibujo son tales que la alternancia de los distintos planos en que están dispuestas produce una clara sensación de relieve que se materializa especialmente en algunas figuras, como la de este majo que, situado en un segundo plano entre dos figuras en primer término, se despega del fondo ayudado por la mancha de color violeta de su traje. El sermón en el patio de los naranjos de la Catedral de Sevilla, que pertenece al Young Memorial Museum de San Francisco, en California, es uno de los casacones que Jiménez Aranda pintó en Sevilla a su regreso de Roma. Y es también, sin duda, una obra maestra del género. Entre 1881 y 1890, Jiménez Aranda vive en París. Esa etapa fue, sin duda, la más fecunda de su vida. Preguntad por Jiménez Aranda a todos los artistas españoles que hay en París y veréis como ninguno le discute. Es un maestro. Allá en el quinto infierno de París, en una de las callejuelas que dan al Boulevard Montparnasse, tiene su estudio, que forma parte de un hotelito en el cual vive como la ostra dentro de la concha. Una buena parte de la mejor producción del artista se produjo a lo largo de esos años parisinos. Son obras de una perfección indiscutible, de una ligereza y armonía completamente logradas. Y, repito, no por casualidad.
En el éxito de Jiménez Aranda como pintor, hubo tres factores esenciales: mucho trabajo, talento para el dibujo y sentido de la composición. A veces, como si se tratase de un músico que hiciera variaciones de sus temas, Jiménez Aranda repite posiciones y actitudes en sus figuras. Este sordo de su cuadro, La lectura de la Gaceta, pintado en París en 1886, tiene una versión posterior en el sordo de ¿Quién engañará a quién?, fechado 4 años después en la misma ciudad. Por su parte, la actitud de la pareja masculina en la obra titulada El recomendado es una variación de la pareja que había incluido antes en La presentación. Otras veces no se trata de actitudes, sino de temas asociados. Por ejemplo, los viejos y los pájaros. A esas alturas, Jiménez Aranda había llegado a su madurez total. Sabía que era capaz de pintar cualquier cosa del modo que deseara. Y entonces llegó la Exposición Universal de 1889. Se conservan grabados de algún salón del pabellón de España, cuyas paredes estaban literalmente cuajadas de pinturas que aspiraban a ser premiadas. Había una personalidad clave en aquella expo: el pintor francés Agné Meissonier, cuya autoridad era indiscutible en el terreno artístico. Se cuenta que, cuando Meissonier entró en el pabellón español, señaló aquel cuadro del hermano de José, Luis Jiménez Aranda, titulado Una sala del hospital, y dijo estas palabras lapidarias: C'est la note près. Solo 4 palabras, pero fueron suficientes. Meissonier, que no era en absoluto un pintor naturalista, señalaba el rumbo a la nueva pintura española, el naturalismo. Luis Jiménez Aranda era un pintor poco conocido, apenas como el hermano de José. Además, resultaba evidente que su cuadro no era tan perfecto como otros que colgaban a su lado. La decisión de Meissonier fue muy discutida por los españoles que exponían en el pabellón. Uno de ellos, el alicantino Emilio Sala, le hizo el siguiente comentario a José: Reconocerá usted que el cuadro de su hermano Luis no merecía el premio. No estará galanamente pintado, pero es sencillo y es lógico. Sabemos pintar, amigo Sala, pero es necesario renovarse. Esta fue la prueba de que aquellas palabras de Jiménez Aranda iban en serio. A lo largo de la historia del arte, no ha sido frecuente que un pintor mayor y consagrado cambie de estilo. Tan solo los más grandes son capaces de hacerlo. Jiménez Aranda lo hizo voluntariamente, y esa decisión es otra prueba de su talento. El cuadro que vemos está pintado en 1890, inmediatamente después de que su hermano Luis obtuviera el premio en París con su obra naturalista. Así describió este cuadro el nieto del autor, José López Jiménez, que hizo célebre el seudónimo Bernardino de Pantorba. Una escena callejera, vulgar. En la obra de una casa, un albañil se ha caído del andamio. El andamio se ve al fondo. El albañil, el protagonista del cuadro, no ha sido pintado, pero unos transeúntes se acercan al sitio de la desgracia. Otros comentan. Un pintor de mal gusto, puesto a representar tal asunto, habría colocado en primer plano el cuerpo de la víctima, pero Jiménez Aranda renuncia a ello. En la Exposición Nacional celebrada en Madrid aquel año de 1890, el cuadro fue premiado por unanimidad de los componentes del jurado, que eran más de 20, con la primera medalla, y lo adquirió un coleccionista por la entonces enorme suma de 25.000 pesetas.
Precisamente en esas mismas fechas se produce la gran tragedia de Jiménez Aranda. Su mujer y su hija menor mueren a consecuencia del brote de cólera que se declara en Madrid. El pintor, destrozado, regresa a Sevilla con el resto de su familia. Y aquí en Sevilla fue donde yo tuve ocasión de conocerle hace 100 años. Eran unos momentos apasionantes desde el punto de vista artístico. O, por lo menos, así me lo parecieron a mí, que tuve ocasión de presenciar la aurora del naturalismo. Pero no, ustedes ahora no pueden ni hacerse idea de lo importante que resultó aquel movimiento en el sentido del progreso y del desarrollo de nuestra pintura. En arte se llama naturalismo al empeño de transmitir la realidad independientemente de que ésta sea o no sea bella. Los pintores naturalistas, por regla general, no se complacieron en reflejar el lado feo de la realidad, pero tampoco la dulcificaban o la maquillaban, como habían hecho los costumbristas. Aquello era un avance, una modernización, una aproximación a la verdad. Por fin, la vida entraría en los cuadros de frente, por derecho, y no por la puerta trasera, camuflada o disfrazada hasta hacerse irreconocible. La luminosa libertad se acercaba a los lienzos, y eso fue lo que yo saludé alegremente en mis críticas. Este cuadro, conocido simplemente como La Azotea, podría ser el arquetipo perfecto de la mejor pintura naturalista andaluza. Lo pintó Jiménez Aranda al final de su vida. De hecho, está sin concluir, aunque no puede afirmarse que fuera la última obra del autor. Aquí está clara, patente, la luminosa libertad que yo veía acercarse a nuestra pintura. Una obra sencilla, aparentemente modesta, pero realizada con una sabiduría magistral. Esto es lo que hace un hombre después de haber conquistado su arte, después de haber resuelto una infinidad de difíciles problemas de composición, color y perspectiva. El virtuosismo se resuelve en sencillez, en exquisita naturalidad. Aquí tienen ustedes una obra admirable. Cuando Jiménez Aranda abrazó el naturalismo, tenía más de 50 años. Por eso su gesto resultaba aún más valiente. Era un pintor famoso, tal vez el mejor en su género, de casaca, que dominaba a la perfección. Su naturalismo no salió de la nada. Observando sus cuadros, veremos que la única diferencia entre sus casacones y sus cuadros del natural está en la ropa de los personajes y en el decorado que los rodea. Los maestros dejan discípulos. Cuando Jiménez Aranda decidió en 1893 regresar a Sevilla junto a sus alumnos y les puso bajo el pupilazgo de Sorolla, a quien había hecho un retrato, les dijo: Sorolla les enseñará a ustedes bien. Porque aunque joven, sabe mucho, es pintor de gran oficio y tiene un porvenir brillante. Por su parte, Sorolla, quien a su vez había hecho un retrato de Jiménez Aranda, dijo años después: Fue Jiménez Aranda quien supo ratificar en mí los principios del naturalismo, asegurarlos de modo firme con aquel su perfecto equilibrio, con su admirable ecuanimidad artística. Algo más queda por decir. Jiménez Aranda fue probablemente el mejor y mayor ilustrador del Quijote de todos los tiempos. Dejó más de 700 ilustraciones magistrales. El Quijote casi me lo sé de memoria. Ya en mi infancia vi claramente los múltiples temas pictóricos que su lectura brindaba. En pequeñas hojas de papel y en pequeños lienzos, siendo niño todavía, me recreaba quijoteando.
Don José Jiménez Aranda, viudo que fue de doña Dolores Velázquez y Mancera, académico correspondiente de la Real de San Fernando y de la de Berlín, individuo de número de la de Sevilla, profesor de esta Escuela de Artes e Industrias, condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica, comendador de las de Leopoldo de Bélgica y Alberto de Sajonia, falleció ayer, 7 de mayo de 1903, en esta ciudad de Sevilla. Empecé diciéndoles que en mi época las cosas eran menos confusas que en la suya. La calidad artística era entonces un valor que admitía tasa y medida. Me parece que el caso de José Jiménez Aranda es una prueba terminante de esa afirmación. Desde luego, ustedes son muy libres de hacerme caso. Yo soy, en fin, nada tan triste y tan inútil como un crítico fuera de su época. Además de odiosas, las comparaciones son imposibles. Nuestra sociedad, nuestra manera de pensar, nuestra vida diaria son tan diferentes. Por ejemplo, si yo hubiera escrito en mi tiempo una crítica de arte como las de esta época de ustedes, mis lectores habrían pensado que aquello era una receta para el boticario o un acertijo, o que veían visiones. Aunque por lo menos, en eso de las visiones, no habrían ido muy desencaminados.